Hola amigos, bueno, les habla Miguel Escobar. Desde aquí de Armenia, atrás mío está la sede del Palacio de Justicia, como defensor público del circuito. En estos momentos socializo un tema importante. Es el relacionado con los preacuerdos. Se trata de una señora que es encontrada en posesión de estupefacientes. Se procesa por el artículo 376, inciso 3, porte de estupefacientes, y eso da lugar entonces a que se haga la firma de un preacuerdo en la que el juez le da le reduce la pena como de complicidad, quedando entonces en 48 meses. En la audiencia de preacuerdo lo que hace el juez es verificar la legalidad de la misma. Efectivamente así lo hace el juez. Esto ocurre en Calarcá, ante el juzgado del circuito. El juez verifica que el preacuerdo cumpla con los principios para los cuales está señalado, como los de humanizar, y permitirle a la persona que se arrepienta y que entonces obtenga ese beneficio, 48 meses. Sin embargo, como es madre cabeza de familia, pero en esta familia, en esa audiencia solamente se lleva a cabo lo de la legalidad del preacuerdo, y el juez iba a tomar la decisión de individualizar pena y dictar sentencia, como quiera que se da lugar, de acuerdo con el artículo 68A de la ley, que no cabe la posibilidad de que se le sustituya o tenga alguno de los beneficios o subrogados. Entonces, el inciso tercero de ese artículo 68A sí permite que, de acuerdo con el 314, en los numerales 2, 3, 4 y 5, en este caso el quinto, que es tener la condición de cabeza de familia, se pueda sustituir esa detención por una prisión domiciliaria. Pero para eso entonces hay que llevar un soporte como tal de esa situación. Efectivamente eso sucede en la audiencia, y entonces solicito al juez, después de que verifica la legalidad del mismo, que fije otra fecha para la individualización de la pena y dictar la sentencia, toda vez que mi cliente, en este caso la usuaria de la notaría pública, pues hay que determinar su condición de cabeza de familia. Pero para eso entonces hay que solicitar un estudio a la asesoría pública, a los investigadores, para que conjuntamente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le hagan la visita domiciliaria y llevarle esa prueba al juez, para que él pueda entonces tomar la decisión de no dejarla detenida, sino que esos 48 meses se le conceda la prisión domiciliaria. De tal suerte que se pospone para unos meses más adelante, y a efectos entonces de que la señora, la madre, se pruebe esa situación de que tiene la condición de que su hijo menor de edad está a su cargo, para que entonces proceda esa sustitución de la detención por la prisión domiciliaria. No el subrogado, porque la condena de ejecución condicional pues no cabría, sino es sustituirla, como dice el artículo 68A, que lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto a la sustitución de la detención preventiva, y la sustitución de la ejecución en los eventos, en los numerales 2, 3, 4 y 5 del 314. Bueno, así queda entonces la situación, pues pendiente, para que entonces se demuestre eso y así el juez tome esa decisión. Bueno, mis queridos amigos, voy a socializar estos temas, me parece importante durante el lapso de tiempo que estoy aquí como defensor público, para que ustedes puedan tener pues una precisión sobre esos temas. Ok,